Tú no. Primero abandonas tu canal por años y ahora los bailes. Lo siento mucho, amigo. Has hecho buen trabajo en los streaming, pero eso de hacer bailes en TikTok es imperdonable. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Trivia Mi Clan. Es el capítulo número 6 y tenemos a un gran invitado. Ya hemos hecho, próximamente estarán viendo un podcast, próximamente estarán viendo Promesas Digitales. Y él es nada más, nada menos que Arturo, yo lo conozco, le voy a decir Arturito. Bienvenido. Hello. Invitado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, aquí contentos, buscando que el podcast innove un poquito en todo esto. Ya mal influenciamos ahí a los muchachos para hacer algo diferente, entonces pues es mejor que tú lo platiques, ustedes lo platiquen, ¿no? Va, va, que va. Ahora me voy a presentar al jefecito, a Topacín. Bien, bien, todo preparado, un poco de miedo con lo que se viene de nuevo el día de hoy, pero vamos, vamos con todo. A la que fue uno mejor conocida como Cortana. ¿Cómo estamos? También tengo miedo. Y nuestro nuevo integrante, Lalito, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias, aquí ya preparado y vamos a ver qué sale. También tengo miedo, pero vamos a darle. Ok, este Trivia Mi Clan es bastante especial por el hecho de que hemos integrado algo nuevo, que es un castigo para aquellos que pierdan. El invitado ha decidido el castigo y ha dicho que los perdedores van a hacer un video en TikTok que van a estar viendo, seguramente no van a entender por qué, pero pues vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y de una vez aprovechando y mencionando esto, no olvides suscribirte al canal de YouTube para seguir viendo más Trivia Mi Clan. ¿Listos todos? Ready. No. Ok, el equipo de nuestro invitado es nada más y nada menos que Lalito contra Topaz y La Que Funda. ¡Fusión! Lalo, a mí me sales aquí junto a mí y estoy haciendo la fusión contigo y no nos vemos. Es lo mismo que hacer esto, mira, es lo mismo que hacer esto. Güey, no, me decepcionaste, mi hermano. Pero bueno, confío en que no perdamos. La presión, amigo. Ya están malditos, ya, ya la tenemos ganada, Cortana, venga. Venga, venga. Ok. Pues recordemos que es Trivia Mi Clan para aquellos que nos están viendo. Recuerden que son 4 secciones: Dato Geek, Origen del Mal, que recuerden que es una nueva sección que se está incluyendo, Dato Cultural y un dato misterioso que yo estaré revelando en el momento en el que se presente. También recuerden que pues constan de 400, 300, 200 o 100 puntos, dependiendo pues ahora sí de lo que ellos decidan. Y también, ojo aquí, porque las preguntas van a variar de dificultad. No quiere decir que la de 400 sea la más difícil, ni tampoco que sea la más sencilla. Ahora sí, nada más que decir, vamos a empezar con el juego. Voy a iniciar con nuestro invitado y vamos a iniciar con el dato geek. ¿Preparado? Bien. ¿Qué pregunta quieres? ¿400, 300, 200 o 100 puntos? 400, 300, vámonos por algo leve, pero tampoco tan manchado. Échale 200. Ok, 200 puntos de dato geek. Déjame busco tu pregunta. Yo musicalizo mientras. Mira, esto te va a encantar. Es tu mero mero camotero, lo que puedo decir. A ver. A ver, la pregunta dice así:
por 200 puntos. ¿Cómo se llama el virus principal que afecta a todo el mundo en la saga de Resident Evil? Tienes dos comodines y tu tiempo comienza ahora. ¿Cuál será? The T-Virus. Correcto. El virus de los tamales, tacos y tortillas. ¿Qué te puedo decir? Lalo, quiero respuestas así, por favor. Perfecto, muy bien. Ok, 200 puntos para el primer equipo. Ok, vamos a continuar. Cortana. Ay. Su risa. A ver, échale. Bueno, ya tienes 200, tienes 400, 300 o 100 puntos. Es Dato Geek. Que sea lo que Diosito quiera, el Dios que sea. Me da tanta la de 400. chido. Papá, estoy casi preocupado. Casi me da un infarto, pero vamos, ¿no? No nos podemos arrepentir, ¿eh? No, suéltale. Venga. Es más, sale una de Halo. Para que... ¡Sorry! Ok. Vaya. Nunca... ¡No! Tengo miedo. No me pusieron, obvio, si quiero decir que aquí no me pusieron comodines, así que yo creo que ya depende de mí, voy a dejarlo en dos comodines, o uno, voy a dejarlo en un comodín, para que sea más intenso. Que no te lo pregunta... digo, si no te... Ok, la pregunta de 400 puntos de Tatovic dice, menciona dos películas de terror con animales. Uy. ¿Dos películas de terror con animales? Venga, y tu Cortana, tiempo comienza ahora. Tienes un minuto 20. Te voy a dar dos comodines mejor. Porque no me... Te veo preocupada. Por 400 puntos. ¿Puedo preguntar, especificar si los animales son parte de la trama principal o con que los incluya? Pues, si te soy sincera, yo creo que es tiene parte. Que ir en la trama. Sí, tiene que ir en la trama. Oye, vaya, son los que matan o algo. Venga, está facilito. Sí. Puta. ¿Cuentan animales mitológicos? Sí, pues sí, ¿no? Pues no, pues si es terror, sí. ¿Sí? Y es terror, sí. ¿El hombre lobo? Ok. Los laicanos, pero son lobos. Por ahí va el asunto. Solo son dos. Ay, voy ya, me das para sentir. ¿Cómo le puedo hacer para robar? Bueno, ahorita que contesto. Sinfuna, por favor, Sinfuna, espérame. Es 20 segundos. Relájate, respira, venga, sí te la sabes. 15, 14, 13, 12, a ver, 11, 10, 9, terror, 8, 7, 6. Me pone los nervios que tengo. Ay, Dios santo. 5, 4. Es en animales. En animales. Es lo que estoy pensando, Se acabó el tiempo. ¡Rayos! Bueno, pues ya valió madre, ¿no? Equipo contrario, ¿va a robar? Venga, Lalo, ¿te lo avientas? Tengo. Puedes repetir las respuestas del equipo contrario, ¿eh? Si entran animales fantásticos, va. Si hay película de ellos, quiero creer. Asumiré yo que sí. Pues no me especifica nada, entonces yo creo que sí se valida. Mal en general, perfecto. Okay. Bueno. ¿Sí? ¿Van a robar? Vas a robar, Lalo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Te repito la pregunta o luego? No, sí, repítela, para estar seguro. Ok. La pregunta por 400 puntos de Dato Geek dice, menciona dos películas de terror con animales. Recuerda que no puedes mencionar lo mismo que hizo Cortana. Tu tiempo comienza ya. Ok, vámonos a algo clásico, Cementerio de Animales. Perfecto. O de mascotas al mundo. Exactamente. Y, bueno... utilizando un poquito el concepto tal vez de Cortana, aprovechando tal vez si no funciona, que tienes Van Helsing, donde sale un hombre lobo.
Pero no sería técnicamente Van Helsing, ¿o te quedas con el Hombre Lobo? Es que no recuerdo que haya una película en específico. Bueno, sí, El Hombre Lobo en París, pero no me Pero sería sale. Lo mismo que Cortana. Si quieres cambiar tu respuesta. Tienes que cambiarla realmente. Yendo a lo justo, no es válida. Ok, perfecto. Tienes tiempo. Vamos a complacer al invitado, aparte es parte de mi equipo, entonces. Rayos, si me veas. Tienes 20 ahí. Segundos Hisco. Todavía. ¡Hisco! ¡Ay, perdón! Se ahoga con la cruz. ¿Se puede, Dalito? ¿Tú puedes? 5. Ya. 4. Resident Evil, las películas, incluso en la primera salen perros que se transforman. 2. Pero no se trata de perros. 1. Se acaba el tiempo. ¿Querías perros, cujo? Es que sabes cuál es. Tú, Lalito, el tema era de cuáles las películas en las que, vamos, eran protagonistas los animales. Ajá. Como la de los pájaros. Sí, exacto, sí. Por eso dije, estaba estornudando. Sí. Por eso esto no es disco. Bueno, lo bueno es que no perdimos. Esquivamos la bala, Cortana. Y aparte perdieron 400 puntos. Pero aparte los invitados. Menos 200 puntos. Menos 200. Puntos, me llevo. ¿Sí? ¿Sí? Carajo. Lalo, me estás fallando, güey. Ok, adiós, 200 puntos que acaban de ganar. Los puedes recuperar en las siguientes. Si le decían el mal al equipo contrario. Entonces. Excelente jugada, Cortana, lo jugamos bien. ¿Viste? Todo estrategia. Todo lo tenemos perfectamente. Eso se le llama estrategia. Tranquilo. Ok. Bueno, vamos a continuar justamente con Lalito. Venga. Listo. ¿Tienes 300 o 100? ¿Cuál quieres? No me hagas usar estas, por favor. En tu cuenta. Vamos a tratar de recuperar. Venga. ¿300? Ok. Déjame buscar tu pregunta. ¡Mira qué curioso! Justamente mencionaste esto. Yo creo que sí la adivinas, creo. Ah, sí, confío en ti. Ok, por 300 puntos de Dato Geek tienes un comodín, tienes 1 minuto 20 para pues ahora sí decir tu respuesta. Nombra 3 personajes que aparecen en el anime de Helsing. En el anime de Helsing. Sí. ¡Ay! Diablos, ya los tengo. ¿Te la sabes? ¿Quién? Alucard. Ok. Puedes, tú puedes, Lalo. No me decepciones. Confío en ti. Voy a ser bien honesto. Sí la vi y no recuerdo nombres de aparte de Alucard. Sí, no vi. Así es que no te sientas mal, Lalo. De la policía, bueno, no, ni siquiera le decía el nombre, también era como el apellido, era Rodríguez. Hernández. López. Sí, porque ya saben, todos los policías tienen que ser latinos. Verde, sí. Puede. Yo nomás me acuerdo de la morra. Lalito, seamos honestos. ¿Te están pidiendo qué? ¿Tres? ¿Cuatro? Tres. Lleva, faltan 2. Más vale tirar la toalla con honor. Tienes 20 segundos, puedes seguir pensando. ¿Los tienes, Cortana? Te mando acuerdo de la morra. ¿Me aceptas el apellido de uno? Si podemos robar. Ok, pero si no se repite y me dices otros 2, sí. Pero a Lucas ya la dijo, ¿eh? A Lucas. Sí. Te acepto el apellido. No. ¿Seguro? 5, 4, 3, 2, 1. Los 20 segundos más largos de mi vida. Se siente el estrés. Sí. Ok, equipo contrario va a robar. Mierda en el corazón, sí. Ok. A ver, échale. Recordando de ¿pero que. ¿Pero quién? Tillan... ¿Quién? Topaz va a robar, entonces recuerden que la siguiente, quien haya robado ya no puede robar hasta que la otra persona conteste. ¿Okay? Es de 300, ¿verdad? Está. ¿De 300, ¿verdad? Es 300 puntos. Ok, entonces sí, vale la pena intentarlo.
¿Te la repito o así en corto? Así, así en caliente ni se siente. Ok, tu tiempo comienza ahora. Ceras Victoria. Ok. Íntegra Helsing. Sí. Y el padre Andersen. Es sí. El malo. Sí, sí. Sí. Ok, va. Yo no me acordaba de Ceras Victoria. Y ya. Y serás pinche el alma. Cachetado bajo la otra, aquí le van a dar. Ok. 10 años. Ay, que la vi, ¿estás de acuerdo? Yo igual. Te juro. No, sí, me lo hubieran hecho. Nada más Alucard y de ahí no pasaba. Ok. Pues por último, la pregunta. No, nada más el nombre, pero no me acordaba del apellido. Puede valer apellido. No, por eso pregunté. Pero no, no iba a juntar las tres. Sí, no, a lo mucho tenía dos, o sea, Alucard y Victoria. Hubieras desgastado como Dines. Si hubieras gastado otra, no, no me la jugaba, porque son las únicas que tenía. Sí, sí, hubieras gastado un nombre y así se quedaba sin oportunidad. Robar. Pero okay. Es buena gente, no lo quiso hacer. Topaz, te toca. Quedan 100, ¿no? Humildemente. Uh-huh. Humildemente te quedan 100. Por 100 puntos, déjame buscar tu pregunta. Ok. Interesante. ¿Ok? No está. No, bueno, no sé, la verdad, Thor, sí soy ignorante en este aspecto. Ok, por 100 puntos de Dato Geek, tienes un comodín y un minuto 20 para contestar. ¿En qué lago murió ahogado Jason de Viernes 13? El lago. Híjole, es que no sé si lo pronuncio. ¿Cuántos comodines tengo bien? ¿Cuántos comodines tengo? Uno. Ok. Mejor me la juego en español porque no vaya a ser de malas nada de inglés. El lago Cristal. Así es okay. Correcto. Ahora Saint Lake, creo que era Saint Lake o algo así era. Algo Lake. Y ya sabes que le cambian bien chido los nombres. Sí. Ah, bueno. Por lo menos no como España. Ok, te lo validan en español, aquí me lo pusieron en español, cualquier idioma estaba bien, más que fuera el nombre correcto. Entonces, equipo 2 tiene 100 puntos. Y vamos de la luna. Pero no nos quedamos con menos 200, ¿verdad? No, sí. Nada más perdemos nuestros 200. Okay. No, ahorita no sé cómo van. Ellos están en negativos, van, ¿no? Literalmente van en menos 200 y contra 400. ¿Por qué? ¿Quién? No, a nosotros las reglas no nos dijeron que fuera con negativos. Vamos, puntos que se perdieron. Ahorita lo recupera. Vamos a continuar con el dato, el origen del mal. Ahora vamos a iniciar de manera diferente. Vamos a iniciar con Lalito. Okay. Venga. Ok, Lalito, ya sabes, 400, 300, 2 o 1. Vamos, tranquilos, vamos por 200. Por 200 puntos de origen del mal, déjame busco tu pregunta. Ok, este no es. Sí, está más fácil esa, no hay bronca, aunque no sea. Mira, yo te la pondría, pero... Yo no creo, me van a aquí a regañar. Ok. Por 200 puntos, origen del mal, tienes un comodín. Ok, un minuto 20. Dice, nombre de la ciudad ficticia donde ocurre el libro o película It. Tranquilito. ¿Me la repites, porfa? Sí. Nombre de la ciudad ficticia donde ocurre el libro o película It. ¿Cuántos comodines tengo? Uno. Si no te lo sabes, quématelo. Para que no les des oportunidad. Ah, pero ya me acordé que no puedo robar, ¿verdad? Tú no puedes robar. ¿Te la sabes, Cortana? Me quiero acordar. Échale ganas, hizo un video hace unas semanas. Por si lo quieren. Si lo buscas en TikTok. Buscado el Denchingan. Ay, Dios, es. Es que termina con Villa, pero. No, no es la Villa quién, de los de Navidad. De los.
Una palabra. ¿Mandé? Solo es una. Ya con eso digo mucho. Si no me equivoco, está junto como digo, sin usar mi comodín, si no me equivoco, está junto así como del estilo de Smallville, algo así, por ejemplo. Ok. Más o menos. 5, 4, 3, 2, 1. Cortana, ¿vas a robar? No arriesga. Sí, más vale, no arriesgues. ¿Sí? No. Ok. No. Nadie adivinó esta pregunta del original. Pero ¿Cuál era? La respuesta correcta, y la que me puso aquí la mera mera camotera, es Derry. Ah, sí, no le digo. Derry. En el estado de Maine. Derry. Pues vamos a continuar ahora con Topaz. Ah, caray, bueno. ¿Sí? Ok, bueno, pues decide 400, 300, 100 puntos. Híjole, Julito. 300. Ok, 300 puntos de origen del mal. Ok. Ok. Bueno. Es ok, me da miedo. Por 300 puntos de origen del mal tienes 2 comodines, 1 minuto 20. Ok. Oh. País de origen de las brujas. Salud. ¿Cuántos comodines tengo? 2. ¿Vale la ubicación como tal y no el país? Puedes decirme mejor el país. Ok. ¿Estados Unidos, Salem? No. ¿Caray? ¿Cuántos comodines me quedan? 1. Ok. De las brujas. Okay. Si no es de ahí, nos vamos a ir a Europa. Capaz si chicle pega. Reino Unido. No. Quiero aclarar que Reino Unido abarca 3 países. Por eso lo dice. No está ni cerca, ¿eh? ¿No? Ok. No, ni dentro ni fuera. ¿Tienes todavía 20 segundos? Joder, Julita. Pues no. ¿Cuál será? No avienta nombres, no importa. Pero es que nada más me queda. Ah, ¿no? No avienta nombres. Mentalmente digo, ¿eh? Pues Grecia. Sí. ¿Sí? Sí. Me lleva al carajo. Justamente en la región de Tesalia. Ah, mira. Me lleva el carajo. ¿No eran de Bélgica? No. ¿De qué? ¿De brujas? Brujas. Ok, el equipo 2 se lleva 300 puntos de pura chirispada. Lolo, ¿qué está pasando? Yo la verdad pensé que eran de Escocia, por eso dije Reino Unido. Dice, me la juego con esos 3. Yo creí que eran de Escocia. No. Yo también voy ahora a saber Escocia. Invitado, ¿listo? Me lleva el carajo, pero a ver, échale. ¿Tienes el hardcore o lo fácil? ¿400 o 100 puntos? Origen del mal, ¿verdad? Origen del mal. Bueno, si no lo logramos, no perdemos nada. Entonces, vámonos por lo fuerte. Ok, 400 puntos. Ok. Oh, rayos, ya puso cara de no mames. Solo voy a decir que Frida, muchas gracias. Frida, te odio. A ver, ponerme a cuadro. Frida, te mamás. Sí, se mamó. O sea, sí, hay cosas que digamos. No, sí, hay que hablar seriamente con Frida a partir de esto, pero eso va a ser atrás de bambalinas. Puede ser opcional. Puede ser pregunta opcional. Está fácil, pero luego cuento.
Ok, date, por date. 400 puntos de origen del mal tienes un comodín, un 20 segundos para contestar. Okay, ok, la pregunta dice: ¿de qué mitología mexicana son los chaneques? Ya entendí. Yo aplaudo a Frida. Un chiste local, son... pero yo aplaudo a Frida. ¿No es náhuatl? No. Me lleva el pinche carajo. ¿De qué mitología? ¿Me repite la pregunta otra vez? ¿De qué mitología mexicana son los chaneques? Y acabas de gastar tu comodín, entonces solo esta es tu respuesta final. Ah, mitología. Es una de las grandes civilizaciones. A esto lo puedo ayudar. O sea, te lo reduje a dos. Ya escoges cuál. Sí. Híjole, me voy a arriesgar por la azteca. ¿Azteca? Correcto. Aquí como le pongo, ¿sí le dejo el menos 200 o le dejo de cero? Te amo, Frida. Te amo, Frida. Yo digo que lo perdonamos y que empiece de cero, ¿no? De cero, ¿no? Empecemos de cero y para que se caigan 400, para que sea justo. Usted no menos 200. Esa es mi humilde opinión. Hay que decirlo, no fueron claros con esa parte. Recuerda que ellas se quedaron en menos 200 porque perdieron 400 puntos, pero estamos pidiéndole ahora sí a la mera mera camotera que empecemos de cero para que se queden ahora sí solo los 400 puntos. Dice que solo porque me quiere ver sufrir, sí. Ok, entonces vaya. 400 puntos para el equipo 1. Manda saludos y dice que fue una gran pregunta. Pues nada más queda una pregunta. Una persona con miedo. Mucho. Y chillando. Una funada. Principalmente. Una funada. Hashtag funen a Cortana. Ya, güey, ya Cortana. No estoy haciendo rica, por favor. Aún así, hay que seguir funando a Cortana. Y tu pregunta dice: por 100 puntos, no hay comodines. Suena chida la pregunta. Suena que vamos a valer madre, que sí. Yeah, yo no puse las preguntas, así me las dieron. Y tu pregunta por 100 puntos dice: ¿de qué mitología son las sirenas? ¿Nórdica? No. No, pues ya vale madre. Pues no tenía como dinero. Lo dijo tan segura que le creí, a pesar de que sí sabía. No, yo siendo sinceros no me acuerdo, no me acuerdo. Es que yo estoy entre dos. Tengo una idea, pero no creo que sea. No hay como dinero, ¿verdad? Sí. No, no, esa era la respuesta. Ya estamos esperando que los ocho. Pues ya de una. ¿No quieres robar, invitado? Nel. A quedar negativos, ¿no? Porque eres el único que puede robar tu compañero todavía, ¿no? Hasta que tú pases. No. Zafo. Ok, como nadie la quiso, se va a la pregunta de 100 puntitos. ¿De cuál era? La respuesta correcta es griega. Es que yo me acordaba de las arpías, pero no recordaba que fueran griegas. Y pedo. Intentó arpía, ¿no? La vecina de... ¿De ayer? Ay, sí, señora, cállese, luego grita a las 4 de la mañana. Uno déjala, quiere torpe. Está recibiendo cariño. Bueno, aquí se preferiría escuchar ese cariño a escuchar que tiró a su hija de las escaleras. Eso ya no es fácil. Ok, vamos a continuar y vamos a volver al primer orden, iniciando por el invitado. ¿Preparado? Sí. Vamos a iniciar con dato cultural y elige tu pregunta. Ok, vamos por el de 200. No nos vamos a arriesgar tanto. Ok, dato cultural de 200 puntos. A ver, ¿eh? Okay, nunca había escuchado a esta criatura, pero bueno. Por 200 puntos, dato cultural, tienes dos comodines y un minuto 20. Dice: ¿de qué mitología es la criatura marina Makara? Tienes una pista que es terrestre como acuático.
Ah, no, pues está chido. No, me pista, ya, te dio la respuesta. Ya la sí, tengo sí, más clara que nada. Ok. Voy a quemar los comodines. Por okay, si nos quieren robar. ¿Es griega? No. Puedo apoyar un poco diciendo que no es de las primeras que se te ocurran. O sea, sí está un poquito, no tan rebuscado. Me suena que okay, no es de Europa, no sé por qué. Pero no es de las que digas, ah, sí es esto. Es que pensarle un poquito más. Hijo de su madre. Es que tengo dos opciones que pueden sonar a. Okay. Dices que es terrestre y marina, ¿verdad? Sí, sí. Madre. Chingue su madre. Es japonesa la wey. Tampoco. Última respuesta. Ah, ya me quemé mis comodines, ¿verdad? Sí, sí. O la última, hindú. Exacto. Buenísima. ¡Xmas! Así perdón, es. Sí, perdón, perdí la compostura. 200 puntos para el equipo número 1. Vamos a continuar con Cortana. Ay. Venga. ¿Cuántas opciones tengo? Tienes 400, 300 o 100 puntos. ¿Cuál quieres? Pues vamos a ya rífate con lo machín. Sí, sí, rífate, sí, sí, que tráete lo de 400. 400 puntos por dato cultural. Ahora sí que no, no te pasa. Pero bueno, ya. Atrás la opinión de tu padre, aquí no, no, Cortana va segura ahí. Bueno, bueno, sí, Cortana no le está haciendo caso a mí, así es que no para. Gracias, ya me voy aquí. Bueno, Cortana ha dicho, conste que se lo advirtieron. ¿Puedo cambiar? No, ya no. Pues es para que me... ¿De dónde es el casa? No sé qué te voy a decir, algo así. Mira, cerca, cerca. Bestia. Con 400 puntos de dato cultural tienes 2 comodines y 1:20. Ok, nombre del demonio bíblico de la avaricia. Sí, ¿dos comodines? Sé. Tienes 2 comodines. Se lo habías hecho a tu papá. ¿Dos comodines? No me acuerdo si es del Cebú. No. Ok, todo. Un comodín. De. O sea, asumiré que es de la abrámica, ¿no? De. Sí, ¿no? Pues dice demonio bíblico de la avaricia. Ahora sí, no especifica nada. Asumiré yo que sí, es la Biblia más común. Curiosamente, y aquí te voy a ayudar. No, no sé si lo has jugado realmente, pero el nombre lo tiene uno de los juegos similares a Mystic Messenger. Aparece. Ah, para sí, sí, ubico el juego, ubico el juego al que dices, pero no lo he jugado. O sea. Ah, entonces ya valiste ver. Sí, sí, sí. ¿Tienes todavía 20 segundos? Déjame lo articulo bien porque el que estoy pensando es el que es mamón, algo así. Pero asumiré que no, porque no es. Es que empieza con M y te parece el, como que dice mamón, pero no lo no pronuncio bien. Cortana, ya lo dijiste. Ah, sí, era ese. ¿Sí? Ese. Mamón. Yes. Bueno, mamón. Ese es el nombre correcto. Yo juraba que era tarot. Salió en la película de John Constantine, que salió Keanu Reeves. Ajá. Sí. 400. Que salió. Ok, permíteme. Ok, vamos a continuar con. Felito. Venga, Lalo. Venga, Lalo, si se puede. Okay. Venga, Tilín. Tú puedes. Venga, Tilín. Eso es todo, Tilín. A la mierda, Tilín. No, Tilín. Vamos por. ¿Qué queda? ¿200 o 100? Vamos por 300. Por 300 puntos. ¡Ah, mira, qué curioso!
Y yo me acabo de acordar del videojuego, pero eso es otra cosa. ¿Qué no es dato cultural? Es dato cultural, así lo puso, yo obedezco. Por 300 puntos tienes 2 comodines, 1 minuto 20 para contestar. Nombre del demonio bíblico de la gula. ¿Es cultural? ¿Por qué no me es el nombre de mi pecado favorito? Este... No sé, pero ahora yo quiero jugar otra vez ese video. ¿Estás hablando del de al que era un caballero? ¿Dante Inferno? Ajá, Dante Inferno. No, es otro. No, es un Notome. Ah, ¿es mona china? No, entonces no me lo sé. Sí, son monas chinas. ¿Cuántos comodines tengo? Tienes 2 comodines, puedes gastarlos. Hasta la... ¿Asmodeo? No. Gástalos. Es como esa vocecita que dice que cuando te pagan la quincena, que te dice que gastes tu quincena. Cómprate unas caguamas. En bodega están a 10 pesos, ¿no? Es bien, unas maruchan porque ya no va a haber. No, sí se salvaron, las que no se salvaron fueron las coreanas. Se salvaron las maruchan. Pero bueno. Sí, sí, las maruchan sí se salvaron, pero las coreanas no. Y el mac and cheese tampoco de acá. Ese no sabía y se me fue a comprar un chorro. Le iba a decir a Arturo, sí sabes de comida, pero no el de la gula. Dice. 5, 4, 3. Tú di nombres al azar. Di nombres, di nombres, rápido. Tú puedes. Ah, no, te estoy dando el que sea. Extra. Los que mencionamos, el que sea. Para que te quedes los comodines. Ah, 3. ¿Sí? ¿Ah? ¿Bien? Ok. Ya ni escuché. ¿Cuál? ¿Cuál dijo? ¿Cuál la dijo? Respuesta correcta es Belcebú. Belcebú, perdón. Ah, ok. Ya, carajo. Todilo. Ok, 300 puntos para el equipo 1. Se van los 300 puntos y solo quedan 100 puntos. Humildemente, ya. Curiosamente van 2 veces. ¿Qué creen? Sí, en verdad. Va. A ver, ¿qué tal te puso? ¿Qué tanto sufrimiento? Me dijo Frida que te hiciera sufrir. Yo obedezco. ¿Cuál es el mamón otra vez? Ok. ¿Dónde está? Déjame buscarla. 400. 300. Si me vas a tratar de 400, yo no hay bronca. Yo me la echo. Me estoy mordiendo las uñas de Hulk y ni voy a contestar la pregunta. Ok, pero déjame que ya la perdí. Ay, ¿dónde estás? Ok. Esta es una pregunta bastante curiosa. Ok, ya fue. Pero sí cuenta como cultural. Ok, por 100 puntos. ¿En qué país está ubicado el monstruo del lago Ness? Tienes un comodín y 1.20 segundos. El famoso Nessie. Ok. Escocia. Pues sí. No había mucho que buscar. Nessie para los compas, el famoso Nessie. Correcto. Ok, pues ha llegado el momento de revelar el dato misterioso del día de hoy. ¿Preparado? No. Hagan sus apuestas. No sé por qué pienso en asesinos seriales. No son asesinos seriales porque ya nos tocó. Pero el dato misterioso de esta noche es lugares de miedo. Ok. Pues vamos a empezar para que sea un buen final con nuestro invitado. Me lleva el carajo. Pues tienes 400, 300, 200 o 100 puntos. Dada la ventaja, no me puedo aventar por los 400. Me voy a ir por los 200 puntos. Ok, 200 puntos. De lugares de miedo. Déjame busco tu pregunta. Uy, vaya, si se vienen bastantes. Y escoger la difícil. Sí. Por la cara de Jen, creo que todos están difíciles. Yo también me da pánico estas preguntas. Por 200 puntos tienes 2 comodines, 1 minuto 20. Ok. Dice, ¿en qué país está ubicado el Gran Hotel de Viena?
tienes una pista que es uno de los sitios con mayor presencia paranormal en Latinoamérica. Ah, caray, yo estaba pensando en Europa. yo también. Mayor presencia en Latinoamérica. Sí, cierto. El Hotel de Viena. Hey. Tiene lógica lo que puso. La verdad que sí. Sí, sí te ayudó, te tiró un parote, ¿no? Porque ya quitó toda Europa. Sí, 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 sí. Sí me tiró un parote, pero estamos hablando de cuántos países en Latinoamérica hay. Tienes con tiempo. Con más presencia. Entonces. Bueno, voy a tirar por el obvio. México. No. Ok. Tienes un copain. Paranormal. Lugares que tengan actividad, que sean famosos por actividad paranormal. Puede ser... ¿Guatemala? Hijo de su madre. Respuesta final. Do Brasil. Cerca, pero no. Y no es Latinoamérica. Ellos son portugués. Entonces no se le conoce. Porque son, o sea, son de habla hispana. No es cierto, pero no es Latinoamérica. ¿No? Sí, cierto, tienes razón. Okay. Ya me queda el último, ¿ah? Ya te gastaste tus comodines. Dijiste ya las tres respuestas. Ah, ok. Entonces ahí ya chingame mal. Entonces, la respuesta correcta es Argentina. Específicamente. ¿Y por qué no nos dio chance de robar? No nos dio chance de robar, yo me la sabía. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Usted... No, bueno, no existe Cortana, por eso la estoy fundando. De por sí traigo un récord. Pero es que sí se la sabía, ¿no? Sí, me la sabía. Ok. Se me va. Híjole. Voto por voto. Lo que es darle a ese nivel, señores. Sí, sí. Desde hace rato la quiero afonar, así que pues. No van a robar, adiós. Dile, Cortana, que feo caso, dile. Me dijo Frida, hazlo sufrir, yo acato la boda. Ya que... ¿Qué dice Frida en este caso? ¿Se la damos por buena, Cortana? No la dije. Conste que yo quería ser piadosa y se le iba, pero pues dice que no. Yo quiero ser justa, o sea, porque no la dije. Ok, déjame que te tache los 200 puntos. Y pues ahora sí, justamente, Cortana, te toca a ti. ¿Ya qué? Tanto sin vernos, Cortana. Tanto tiempo, ¿eh? 400, venga, 300 échale, o 100 échale. Puntos. Pues vámonos con la de 300. Ok, 300 puntos de lugares de miedo. Déjame buscar tu pregunta. Está la rifa Frida con esto, la verdad. Ya valió mal. 300 puntos, tienes dos comodines, 1:20. ¿En qué país está ubicado el Sanatorio Durán? De pista, tienes que es de Latinoamérica. ¿Durán? Sanatorio Durán. Juraría que es el sanatorio que mencionaban sobre los nazis y también está en Argentina. No. Entonces, a ver. Tengo dos comodines, ¿verdad? Ya me gasté uno. No. No, así. No, no pintes el dedo tampoco. No vemos que está difícil, pero tampoco. Está de grosera, corta. No. Tiene la risa malvada. A ver, Durán. No sé, me voy a agarrar ahora como Arturo. ¿México? No, última respuesta. Durán. ¿Venezuela? No. Equipo contrario, más bien. ¿Por qué no me preguntaron la del Viena, güey? Bueno, yo no puedo robar, Lalo puede robar, pero si Lalo está muy seguro que sale. Yo lo veo muy seguro, rífatelo. ¿Cuántos comodines hay? Ya, ninguno. Ninguno. Ya se los chito. Pero se resetean. ¿Sí se resetean? Sí, porque es nuevo. Sí. Lleva el todo pinche carajo. ¿Te suena? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿sí te vas a rifar? ¿Y Arturo? No, yo diría que mejor que ya que tú eres muy bonito, ¿no? Aquí te veo. No, entonces ¿no? Sí. ¿No van a robar? No, a mí no me suena, la neta. No, ni idea, bro. Ok. ¿De dónde era? 300 puntos se van, es de Costa Rica. Ah,
Ni de pedo le iba a tener. No, nadie. Yo estaba pensando. Hubiera mencionado Cuba, hubiera mencionado Perú, hubiera mencionado los que quieras, pero nunca hubiera mencionado Costa Rica. Yo hubiera mencionado Chile, si acaso. Yo estaba pensando Chile en Haití, con eso te digo todo. Pues ahora va Lalito. Ah. No. Venga, venga, Lalito. Venga, a ver. 400 o 100 puntos. Bueno, si no le atino, no los perdemos, pero tampoco los ganan. Vámonos por 400. Ok. 400 puntos. Interesante pregunta. Muy interesante. Ah, sí, sí, la adivina, sí, la adivina. Sí, sí, sí. Yo sé que sí. Tienes dos comodines, 1:20. ¿Dónde está ubicada la cárcel del fin del mundo? Sí, la sé. Sí puedes, sí puedes. Estoy confiando en ti. Ah, no. No me solo recuerda lo que acabamos de decir. Es la única pista que yo te puedo ofrecer. Ok, y vaya, que te la dio. Cortana, sí, sí, porque tú eres la única que puede robar. No sé, escucha lo que dijo. Ya, ya fue mencionado. Ya fue mencionado. Recuerda, tienes dos comodines. Ya, ya lo habíamos visto. No tienen ni que 5 minutos. Ok. Vas. Basándome en que también fuera Latinoamérica, tal vez. ¿Argentina? Correcto. Supondré que Patagonia. We are the champions, my friend. Específicamente está en la ciudad turística de Ushuaia. La verdad, okay. No sé. Ni en la vida lo voy a mencionar. Datos culturales y aparte datos globitos. Perfecto, aprendiendo algo cada día. Uno pensando en la Patagonia. Sí, dijo fin del mundo, Patagonia, huevo. Pues, vamos a terminar con el mero mero camotero de esta noche. ¿Topas? Última, ahora sí que humildemente otra vez 100 puntos. 100 puntos. Para que no pierdas la costumbre. Sí, ¿verdad? ¡Hola! ¡Ay, no! Gracias, Frida, gracias. Bueno, antes de saber la pregunta, ¿cómo vamos? Quiero ver, ahora sí, que qué tan doloroso va a ser si no lo sé. Mira, van 700, 800, 900, 1000, 1200 contra, ay, se cayó mi pluma, contra 300, 500, 600. No, mentira, son 4, perdón, 900. Ay, sí, perdón, es la diferencia. La diferencia ya anular, güey. Pero ¿quién va ganando? ¿Pero qué equipo? Pero ahí te va. No. Va ganando el equipo 2. Nosotros. Ustedes son el equipo 1. ¿Por qué van ganando ellos? Porque somos los meros meros que tenemos. Recuerden que perdieron 400 y volvieron a iniciar en 400. Y se fueron robando los demás. Bueno, entonces bajó okay, la presión. Échale, bajó la presión. Entonces, ok. Suerte, jefe, porque la verdad sí se pasó. Híjole, bueno, mientras que sea Latinoamérica, no, estoy jodido. Bueno, a ver, tú dale. Mira, échale. 100 puntos, 2 comodines, 1:20. Va. País donde está ubicado el cementerio de Chowchilla. La pista número 1. Este cementerio es saqueado constantemente, por ello los esqueletos están al aire libre y esto causa más temor en sus visitantes. Y la pista número 2. Ah, mira, no la puedo decir. ¿Ah? ¿Cómo que no la puedo? Me puso una condición. ¿Entonces para qué lo dijiste? Sí, yo la iba a decir hasta que leí la condición que estaba en letras chiquitas. ¿Cuál es la condición? Que diga, por favor, dame la segunda pista. Únicamente se la puedo decir a las personas que vayan a robar la respuesta. Ah, ok. Madre de Dios. ¿Cuántos comodines tengo? ¿Y cuánto tiempo? Ya tienes sé. 2 comodines, 1:20. ¿Chinchilla o cómo era? Chinchilla es un animal, pero no. Chau.
Chauchilla. Chauchilla. Chao, chao, chao. Chauchilla, chauchilla. Sí me suena a Latinoamérica, ok. Chauchilla, chauchilla. Guatemala. No. Chauchilla, chauchilla. Saquean mucho el cementerio y los cuerpos están afuera, ¿verdad? Bueno, los esqueletos. Uh-huh. Ok, pueden saquear cualquier cementerio, o sea, no me ayuda mucho la pista, pero bueno. A mí no me miren, así lo puso yo, pues sí. Pues, siguiendo la lógica del día de hoy, ¿Argentina? No, pero por ahí iba. Ok, por ahí iba. ¿Cuántos? Me queda una, ¿verdad? Nomás. No, ya gastaste tus dos comodines. Por eso, me queda una respuesta. Sí, sí. Ok. ¿Tienes 20 segundos? Por ahí. Colombia. No. No, pues no. Ahí arriba. ¿Sí te la sabías, Cortana? Pues creo que sí. Se está suponiendo. ¿Equipo contrario? Les van a dar una pista, muchachones, ¿eh? Yo me la juego. Somos nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es el que tiene que responder? ¿Quién contestó la última vez? Creo que fue Lalo la última vez que contestó, entonces toca al invitado. Siempre es el pendejo que pregunta es el que le toca. Ok, nada más para aclarar antes de decir si quiero o no. Ya no hay más preguntas. No. ¿A cuántos puntos estamos de diferencia? Mira, pueden ganar 100 puntitos, solo voy a decir eso. Ok, ya no ganamos, pero de todas maneras, chingue su madre, échala. Ok, ¿te repito la pregunta? Sí es. Ok. País donde está ubicado el cementerio de Chauchilla. Tienes dos comodines. La primera pista es: este cementerio es saqueado constantemente por ello. Los esqueletos están al aire libre y eso causa más temor en sus visitantes. Y como segunda pista para ustedes es que está en Latinoamérica. Ah, no. Pues creo que todos nos lo suponíamos, ¿no? ¿Ese era el dato extra? Sí, así es. Te chingaron. Por eso dije. Yo dije, no manches. ¿Cuántos comodines tengo? Tienes dos comodines. Ok. Quiero suponer, por lo tétrico, porque está diciendo que está más o menos por Argentina y por el tema de los saqueos, quiero pensar que es un país como Brasil. Te voy a dar okay, una... Por el nombre no, sí es cierto, ahí la regla. Yo bueno, te voy a dar una pista que es un lugar bastante buleable. Hay muchos memes acerca de ello. Maldita sea Venezuela. No, no, más específico, pensando. Más específico por lo que comen. Ah, su madre. Pues es que, por ejemplo, ahí en Venezuela y en... Pues se hizo muy popular, porque hasta llega, ven a alguien de esa región y dicen, ah, tú comes. Sí, creo que es la que es porque es algo que vuela. Sí, bueno. Puta madre, yo no he visto nada de bullying de eso, ¿eh? Que le dicen ratas voladoras. Ya es lo único que... No, yo sé que hablan de los murciélagos, pero les estoy diciendo... ¡No! Ah, las palomas. Sí. Pero es que me estoy acordando qué país, porque te soy sincero, no he visto cuál sea. Me lleva el carajo. Ahora sí, ya todos nos sabemos el chiste, menos tú en esta vez. Sí, no, en serio, no me suena. ¿Quién puede ser? Mira, ese me cayó el pinche mano, juro. ¿Cuánto me queda? Te estoy dando un tiempo extra. Ok, como yo me gasté un comodín, ¿sí, verdad? Sí. Ok, ¿Perú? Sí. Ah, bueno, un punto extra, 100 puntos extra, pero de todas maneras no les vamos a ganar. F. Estoy feliz y enojado. Mira, ¿A poco en Perú se comen las palomas? Fue un meme que se hizo hace mucho. Lo he visto, te lo juro. Se hizo muy popular en 2016. Por
No, y te lo digo porque yo estuve un rato trabajando con una peruana y ni por aquí, te lo juro. De hecho, obviamente ella no va a decir nada, ¿verdad? Fue muy curioso porque se le hizo tanto el meme que hasta Facebook puso ese sticker. De hecho, hay muchos stickers de las palomas por Perú. Oye, sí es cierto, las palomas en los stickers, pero no sabía que era por eso. Sí, sí, fue por eso. Palomeando por un sueño. Palomeando por un sueño. Ok, la puntuación ya está lista. El ganador es el equipo 2, o sea, Cortana y Topaz. Lamentablemente nuestro invitado de hoy ha perdido. Voto por voto, taquilla por... Sí, no taquilla nada. Fueron 1200 versus 1000. Por 100 hace malditos nada. Puntos, me lleva al carajo. Pues... Oigan, chicos, pues yo propongo que sea, pero cuando se publique el video, cuando hagamos el video. Sí, 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 para que tenga contexto. Sí, okay. Para poder mandar, porque luego van a decir y eso qué pedo. Pues ya está el castigo, ya está todo invitado. Por favor, dinos tus redes sociales en las que te podemos encontrar. Van a verme metiéndome el dedo a la nariz, a todo. En TikTok, como Grifo Cool, como se los van a poner aquí abajo. Bueno, yo quiero hacer el supositorio de que sí, lo van a poner aquí abajo. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y Twitch también, igual con el mismo nombre. Entonces, no hay pierde. Y pues ahí, si quieren ver un ratito puras tonteras, pues van a ver un poquito las tarugadas que uno hace. Muchísimas gracias por estar y por haber aceptado este Team Plan. Esperemos que te hayas entretenido y divertido. Y sobre todo, pues también conociendo un poco más. Recordemos que esto es también para aprender. Y pues nosotros somos Caballeros 5 Soles, 5 con números. Recuerden que sí aparecemos en todas las redes sociales y que tenemos Twitch. Así que para que vayan a ver todos los streams que se estarán haciendo a futuro. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima.